vamos. Paloma, Camila. No anda nada en el sur como se estaba diciendo. Ay, tenemos al teniente, mira. El ambiente aquí es irrespirable. Acá los señores carabineros tienen 1000 lacrimógenas para tirar hoy. Los chicos han tenido que darse la obligación de tapar su rostro. Thank you.
cuidado que las micros pasen por acá. Pero acá no pasan, no pasa, nunca por micro, acá. Weón, te pusieron las micros como siempre. ¿Cómo sabés que micro es? ¿Qué? Da lo mismo por esta esquina, gordo. ¿Es para allá esta weón? Bueno, aquí Metro Santiago acá, curioso porque resulta que este recorrido y este tipo de transporte no pasan por esta calle. La última ruta, 500 pavos. Y el Paco se paró como a 20, 25 metros a dispararnos de estos, de estas bolines de pintura. A discreción, la gente ya estaba cubierta y igual disparaba. Era solamente el carabinero que tenía la pistola. Con esta cadena no había entrado. Espérate, porque van a... Vamos a ir para arriba al punto de presta. No había cerrado con eso. Con esta cadena lo habían cerrado acá. Ahí está el candado. Sí, aquí está. Sí, ahí está. Acá estamos en la fecha. Ahí va el Paco Polo que está disparando, mira que acá está voy a mirar. Ahí está, ahí está. El que va en medio, mire. El que cruzó recién para acá, mire. El que está ahí con, mire. ¡Usted miedo, guatón! Está en el lado de acá, de los segundos. Ya. ¡Guata acá, conchito, madre! Thank you.
las personas, está metido con los animales. Traten de no tirar los caballos encima. Un poco más humanizado, por favor. Aquí los señores carabineros están arriando al ganado. Parecen ganados los chicos acá. Aquí el señor carabinero que estoy ahí filmando le pasó el caballo por encima a un chico. ¡Mira! ¿Por qué te sacan los nombres? Y ahí, ¿cuál es tu testimonio? Es este. Yo creo que estos carabineros. ¿De dónde usted? De Costa Rica. ¿Ya? Soy acá de paso, o sea, ya vivo acá. A mí me duele ver que un carabinero que sale de su casa, ¿sí? Lo esperan los hijos en la noche, sale a trabajar, porque esta marcha, hasta donde yo sé, no es autorizada. Le rompen un ojo, los quiebran o les tiran cosas o simplemente se viene entre todos y los dañan a ellos. O sea, yo creo que ellos tienen derecho a volver a su casa. Estos mismos caballeros que están a trabajar todas las noches le pegan con escopeta a los niños mapuche en el sur. Esos caballeros con escopeta escopetan a los niños en el sur que son mapuche. Tienen 10 años, 14 años. Ellos no piensan eso, no piensan como usted. Ellos no ocupan la razón, caballero. Despierte, despierte. Que los acosen a ellos. Yo tengo derecho a hablar también. Los encapuchados, porque yo en este minuto no estoy encapuchado. Estoy transmitiendo en vivo por tanto la realidad de lo que está pasando acá en un estado libre, que es el estado de gobierno. He sufrido
tal como todos ustedes, cabros. He estado preso, he estado secuestrado por carabineros, pero voy a seguir estando en las calles mostrando la realidad. No voy a silenciarme y espero que los compañeros que están los gráficos acá sigan mostrando esta realidad. No vamos a permitir que este gobierno siga reprimiendo. No queremos más un Bari en la calle, no queremos más un González en la calle. Queremos que Fuerzas Especiales cumpla su función de cuidar la ciudadanía, no de seguir llevando la represión militarizada de un gobierno que en este momento se ha vuelto una dictadura en este país. Podré ser un comunicador social, pero también soy un ciudadano y hoy día me hago presente como las dos formas. El derecho de hablar lo tengo desde que nací en este país libre. ¡Bravo! ¡La prensa Murrieta no nos interesa! ¡La prensa Murrieta no nos interesa! ¡La prensa! A los gráficos nos están reprimiendo. Delante de televisión de Megavisión, acá, tres gráficos golpeados. Es que habla también, defendí mi cámara. Yo soy periodista, pero no soy objetivo. Un periodista no puede ser objetivo cuando ve que se está golpeando a mujeres, cuando se está golpeando a jóvenes, ¿ah? Como lo que aconteció ayer en la sede de la UDI. No se puede ser objetivo, ¿ah? Y esa prensa burguesa, esa prensa cómplice, ¿ah? Y da vergüenza ver al colega de la radio Bio Bio mintiendo, ¿ah? Da vergüenza, ¿ah? Yo estaba acá cuando justamente los muchachos estaban golpeando a los pacos. ¿Y por qué lo estaban golpeando? No dicen nada, porque justamente habían golpeado a una niña. ¿Ah? Y esa fue la reacción, y una reacción legítima, cuando esta represión los quiere ahogar. La prensa burguesa no nos interesa. La prensa burguesa no nos interesa. La prensa burguesa no nos interesa. ¡Cuidado la lacrimógena, cabrón!